Ahorita en el momento es un colectivo grande de muchos grafiteros del país, pues somos como 13, 14 integrantes, unos cuantos viven en otras ciudades de la República y la mayoría vivimos aquí en Guadalajara. Todos tienen un estilo diferente, muchos pueden hacer letras, monos, personajes, o sea, siento que sí es como muy versátil el crew. Tengo alrededor de 10, 11 años más o menos. Es algo que hago desde niño, pero más o menos como del 2005, 2004 para acá, un poquito más involucrado, pues. Yo tengo grafiteando más o menos desde el agosto del 2000, pero desde el año 2000 se podría decir, ya vamos para 14 años en agosto, entonces ya es algo de tiempo, ¿no? Comienzo a pintar en el 2000, comienzo pues en la secundaria. Ahorita ya soy diseñador gráfico y pues prácticamente vivo de esto. Pintando graffiti tengo 11 años. Hace 11 años empecé a ser ilegal, prácticamente. Yo empecé a pintar desde hace 15 años aproximadamente. Si bien no recuerdo, fue en la secundaria, en tercer año. Por motivos de, no sé, quería entrar como en un grupo. Yo pensé que era por moda, pero no pensé jamás que fuera para quedarse. Yo empecé a pintar hace 15 años, cuando iba en la secundaria, pues. Pues básicamente lo ando haciendo hasta la fecha, ya un poquito más profesional, donde involucro mucho mi trabajo personal como diseñador y lo combino con lo que sé de graffiti en eso todo en este tiempo. Tengo 8 años pintando ahorita en la actualidad. Empecé desde la secundaria y eso, pero fue puro tag, ya formalmente en técnica de graffiti y en mural. Tengo 8 años. Yo empecé a pintar desde 1999, pero yo manejaba primero el pincel y luego cambié por el aerosol y ya ahorita mezclo las dos cosas, pero le estoy pegando más al aerosol. Inició como un crew de una pandilla de cholos, pues prácticamente, y se volvió un crew de graffiti. Y pues te digo, hasta el momento somos como unos 13, 14 personas pintando, haciendo murales y haciendo lo que nos gusta. Muchos viven de esto, pues muchos amigos del crew viven trabajando haciendo graffiti. Las cosas más divertidas que hago en la vida, pues es lo que más me gusta hacer, pintar, es como estoy pintando y se me olvida todo, pues. Yo cuando pinto, pues para prácticamente, pues es como mi tiempo de relajamiento, es algo que hay veces que lo puedo hacer por trabajo, por gusto, prácticamente ya funciona todo. Bueno, el sentimiento inmediato, pues es, bueno, va de todo, ¿no? Va del desestrés a una introspección, incluso, ¿no? Cuando estás pintando, ¿no? Hay un análisis, pues, interno, ¿no? Te da tiempo de relajarte, de pensar muchas situaciones que te puede aclarar, pues, muchas dudas, digamos, en su momento, ¿no? La sensación es diferente, ilegal e ilegal también. No es la misma satisfacción.
en hacer graffiti legal o ilegal, pero la sensación es diferente, completamente diferente. Desde que comencé a pintar en el 2001, yo creo que la sensación que tengo es el estar bien, ¿no? El cada vez estar mejor, porque no solamente es estar mejor en un aspecto, sino en todo. Pues a mí me causa así como libertad, ¿no? Poder hacer lo que te gusta hacer y pasarte un buen domingo, un buen fin de semana pintando con amigos y con un montón de gente, ¿no? Que te viene y te echa porras, te anima a seguir pintando, no sé. Es algo bien, se disfruta un chingo. La gente en Guadalajara se puede dar cuenta de qué tan grande es la cultura, digamos. Porque no solo es la gente que pinta aquí, aunque seamos bastantes, pero que hay en todos los lugares del mundo, pues hay artistas internacionales que vinieron y la gente que vino de la República. Me gusta mucho que estén aquí, que puedan dejar una pintura aquí y que haya el apoyo para que puedan dejar su trabajo y esté a la vista de todos. La verdad, de mi parte, se me hace muy chido porque la gente lo está aceptando y ojalá se siga haciendo más eventos como este y no nada más el meeting, sino que se abran más puertas a más eventos en toda la República. Antes no se veía mucho esto, ya poco a poco ha cambiado. Creo que pues, se ve que la gente le gustó, ¿no? Se ve la respuesta buena. Bueno, creo que todos los apoyos, independientemente de dónde vengan, pues son buenos, ¿no? Pues obviamente que el gobierno pues tiene más posibilidades económicas y más alcances de muchas cosas y se pueden lograr cosas más grandes, ¿no? Sí se necesita como la ayuda de pues departamentos gubernamentales que apoyen a los chavos y estas nuevas expresiones y que estén haciendo esos movimientos que solamente se veían en otras partes del mundo, ¿no? De la nada de estar todos buscando, rascando y todo ese rollo, ellos mismos se dieron cuenta que el grafiti aquí en Guadalajara está creciendo demasiado y el apoyo, la neta, está muy chido porque cada vez se abren más puertas para nosotros como grafiteros, salen más chambas, más proyectos de estos y más chido, ¿no?, que la misma banda que pinta esté organizando este tipo de eventos. Actualmente, que si se puede vivir del graffiti, yo vivo del graffiti, tengo 4 años viviendo de él. Se llega a consolidar en la manera de que pues crece en ti, ¿no? Crece en lo que puedes hacer y crece en tu potencial. Actualmente tengo como una base, que es, doy talleres de graffiti en colonias que le llaman los focos rojos. Están apoyados por dependencias gubernamentales, pero no tan directamente. Eso me ayuda como para tener un sueldo base y empezar a producir lo que es lo mío, pues, ¿no? Andar pintando en la calle y yo creo que sí se puede vivir de esto, pero siempre y cuando le tomes el respeto que se merece. Claro, se puede vivir del graffiti. De hecho, yo vivo del graffiti. Si no pinto, no como. Y la neta, pues, nuestra galería es en la calle y tenemos que estar pintando, si no, no comemos, si no, no vendemos nuestro trabajo. Creo que se puede vivir prácticamente porque ya tengo 3 años viviendo del graffiti, de la pintura. Y se llega a lograr, yo creo que a base de ahora sí que de mucho esfuerzo. También hago aerografía, entonces vivo de la aerografía y del graffiti, pero prácticamente ya 3 años viviendo de esto. Y creo yo que no se puede sobrevivir, sino vivir bien, como cualquier otra profesión. Vivir de graffiti completamente no creo, porque en la actualidad apenas está siendo como digerible, ¿no? Aquí en México. Creo que más bien complementando como las más técnicas, como ya exponer en cuadros, un poco de graffiti, todo vas compensando y así yo digo que sí puedes vivir completamente de, más bien del arte. Pues más que nada es aferrarte, experimentar y perder el miedo a todo, ¿no? Estar pintando y si la cagas, recuperar, tapar ese error y empezar a perfeccionar lo que haces para poderlo vender chido. Pero pues ya cada quien, ¿no? Ya cada quien pinta como puede y ojalá toda la banda pudiera vivir ya de esto. En esta pieza en particular estamos representando nuestra, digamos, nuestra tradición, nuestra cultura, pues, ¿no? Es un jimador, está con un agave ahí, ¿no? Y nos pusimos, bueno, como ves, puedes ver el espacio es muy grande, ¿no? Entonces tratamos de distribuirnos
y de abarcar lo más que se pudiera.